Cago primero Antón, cago primero. Ya está, ya está. No puedo negar que el gran inconveniente de esta profesión es la separación familiar. Y es duro especialmente para quienes se quedan en tierra. En un mes está previsto que el buque escuela Juan Sebastián del Cano haga escala en el puerto de Marín para embarcar a los guardias marinas de cuarto curso de la Escuela Naval Militar. El plan consiste en efectuar un viaje de adiestramiento y posteriormente realizar el 84 crucero de instrucción por aguas del Océano Atlántico. No quisiera finalizar estas líneas sin manifestar que la Armada se siente orgullosa de contar una vez más con este buque en su misión principal de formación en la mar de los futuros oficiales de Marina. Quedo a su entera disposición con un cordial saludo. Valores de lealtad, de sacrificio, de compañerismo, se han enseñado toda la vida en la Escuela Naval. Yo cuando veo a los guardiamarinas llegar al Juan Sebastián Elcano después de 3 años y medio de formación en la Escuela Naval, los veo exactamente igual que cuando vinimos mi promoción a este barco. Pepe,
¿Qué tal? Qué alegría volver a verte. Cuéntame. ¿Están siguiendo? Pues nada, vamos, navegando a vela. ¿Sí? A rumbo 150, en realidad lo que estamos es 90... Es relativo. Por favor. 90, ¿vale? Relativo, vale. Porque si pudiese caer un poco más a babor, mejor, ¿sí? Si vamos más hacia tierra. Querría ir un poco más arrumbando a tierra. Claro, ¿no? Pero bueno, que si no, pues... Porque ahora tenemos lo que es un nordeste, ¿no? Sí. Vale, ok. Todo el aparejo excepto Escandalosa del Proel. Sí, que la están cargando para coserla y se supone que la darán luego. Vale, y 10 cuartas. A 10 cuartas. Vale. Sí. Permiso, comandante. Comandante, buenas tardes. Comandante, con su permiso entró de guardia en el puente, navegando a vela, excepto la Escandalosa del Mayor Proel, que ha tenido la rifadura, se está reparando y la izaremos después, al 150, 2,8 de velocidad, un viento del nordeste, 7 nudos, y intentando cerrar rumbo hacia costa. ¿La vela que la van a reparar arriba? Sí, no, la han cargado y la van a reparar ahora en el... ¿La cofa? Yo creo que la van a arriar ahora abajo, la van a reparar en... cubierta y luego volveremos a izarla. Pues, antes, si no manda nada. Los intendentes llevamos los servicios generales de adquisición de todos los repuestos, pertrechos que hagan falta en el barco para su día a día. Y el resto de los meses estamos preparando el crucero, estamos haciendo pedidos, calculando lo que vamos a necesitar, programando incluso los menús que se van a dar cada día. Marinero, Alberto Martínez, ocupe su puesto en maniobra general. Eva, nos vemos después. Vale, de acuerdo. Un poquito más abajo tenía, está peor la cosa, ¿eh? Hay sí. 45 nudos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que aquí ya pasa la siguiente y ahí ya nos ha pasado. Entonces, sí, en realidad no supone, sé si es que la mancha... Se supone que claro. va a ir hacia arriba, claro, claro, hacia el norte. O sea que la vamos a tener que pasar. Entre las 3 y las 6 de la mañana la vamos a tener que pasar. Porque esto estamos hablando de posibles... alternativas a la derrota que habíamos previsto inicialmente. Claro. Ahora, de lo que se trata es de buscar la mejor configuración del aparejo para esta noche que nos va a pasar un temporal que va a durar 6 horas. 6 u 8 horas. No podemos correr el temporal, hay que capearlo. Deberíamos ir con el trapo mínimo compatible con mantener el equilibrio, y que no nos dé la mar en el costado. Y otra opción, si me permite, comandante, que es a palo seco y amuraditos, amurados, buscando un cierto... Yo, lo que dices, Paco, a palo seco y amurados, vamos... Tiene más libertad de elegir el rumbo, que, pero... Que es la opción de verdaderamente... Pero vamos a estar dando unos pantocazos... Bueno, buscando la amurada, no sé cómo saldrá, pero buscando la amurada correcta y en fin... Es como peor se duerme. Sí, va a ser sí. Totalmente... Y el barco puede sufrir. Puede sufrir. Aparte de bauprés, en fin, eso está claro. Que eso hay que preservarlo por encima de todo. Yo creo que conviene cerrar la capa, pasar el temporal lo mejor posible, trinquete antagallón en segunda faja y los dos triángulos de capa en los popeles es la mejor opción. Y además esto les sirve, aunque sea domingo, pero esto es muy formativo para los guardiamarinas, y advertir, difundir a toda la dotación que esta noche tenemos un temporal. Cuando hay temporal, el comandante es el blanco de todas las miradas.
intenciones es cargar los cangrejos, antagallar en segunda faja los cangrejos y en tercera la cangreja y volverlos a dar. Y aprovechar el tiempo también para reforzar el aferrado de las almas. La disciplina implica una lealtad de arriba, es decir, se da una orden y yo a lo mejor puedo no estar de acuerdo con esa orden. Entonces, pues yo puedo opinar y decir, bueno, pues yo creo que esto no hay que hacerlo así. Pero una vez que está decidido, una vez que está dada la orden, entonces la función es, vamos a ejecutarla. ¡A popa! ¡Vamos a la vez! ¡Venga! ¡Caño! ¡A popa! Yo creo que aprender a ser disciplinado es simplemente obedecer lo que te mandan. Pero también tienes que ser consciente de lo que estás aprendiendo, ¿no? De las órdenes que te están dando, están sirviendo para algo y siempre ver es la aplicación final, ¿no? Vale, vamos a incrementar el número de vueltas para asegurar más el paño, para que pueda abrazar bien el paño. ¿No va a llegar al penal? Jonás, vete a estribor. Vamos a hacer lo mismo en estribor. No quiero número de vuelta, quiero que incremente ahí donde están los dos caballeros, la parte esa gorda. Eso, ahí. Hay eso. Que meter más vueltas ahí, más ahí. Continua. Si le entra el viento de lado y le abre un cacho de relinga, el viento empieza a tirar y es verdad, la randa va rodando, es lo que se produce. Por eso no me gustaba empieza a rodar solo la misma vela, se aparta, entonces se infla. Y ya se la lleva para adelante. Está fuera, los primeros paños que caen dentro del palo se habían quedado fuera. Y estaba toda la vela encima. Estaba la vela. Vale. Ahora, ya la hemos trincado también, los paños. Eso ya lo he visto, que esa está bastante bien. Vale. Muy bien. Bueno. ¿Qué hay? Nosotros aquí decimos que para saber mandar hay primero que aprender a obedecer. Y yo creo que eso dentro de un militar es una cualidad imprescindible. Muchas veces que no te tienen que dar una explicación de una orden, simplemente tienes que hacerla y más adelante ya será responsabilidad tuya al saber por qué. Ponte ya, firme el anteo. Venga, firme el anteo, que no se vaya nada. Muchas veces una decisión hay que tomarla muy rápido y hay que actuar muy rápido. Si estamos en una maniobra y hay que efectuar una virada, no hay tiempo para elaborar más esa orden, explicarla más. Entonces, la disciplina es fundamental. Ahí. ¿Listo? ¿Listo? Con cuidado, ¿eh? Ahora, aquí, cuidado. Y largando despacito, ¿vale? Cuidado las manos. Ya, gente ahí al lado. Yo. Las amistades dentro de las Fuerzas Armadas son especiales, diría yo. Y eso es muy importante porque esto es una familia, es tu segunda familia, tu segunda casa. Porque es un adolescente y siempre lo será, y siempre lo será. En este barco una de las grandes cualidades de la dotación es el gran compañerismo que hay, ¿no? Y que cuando un compañero tiene un bajón, siempre tiene a su alrededor gente de su destino, gente de su guardia. ¿Nos parece que está más alta la...? Sí, pues contarnos los hollados. ¿Por el grátil? ¿Longitud del grátil? Sí. 14 hollados. Sí. Da la sensación, ¿eh? Pero... 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues tiene toda la razón. Tiene dos hollados más esta. Si fuera más larga, nos obligaría a buscar otro punto alternativo de firme. Que es lo que decíamos, que no tenemos toda la... O sea, se ha adaptado un poco a lo que teníamos en cubierta, pero no está realmente... De hecho, el barco está hecho para navegar, no para capear. El remedio es como es. Capear un temporal consiste en afrontar un mal tiempo con el que se encuentra el barco durante su travesía. Está empezando a cargar el viento, ¿eh? Un poquito, sí. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y no... Y no cogemos los peores efectos del temporal. Pepe, que quizás solo venga más agua que... No, ha dicho Pepe. Entonces, a veces se decide, por parte del comandante, por seguridad del barco, capear el temporal. Quedarse afrontando ese régimen fuerte de vientos con el barco casi parado. Es muy llamativo porque se está en medio de un gran temporal y, sin embargo,
el barco va desplazándose muy despacito, abatiendo y creando un remanso que le proporciona una estabilidad muy positiva para lo que se quiere, que es darle seguridad al barco. Yo me bauticé en un temporal cruzando Argentina, Ciudad del Cabo. Nos cogió un temporal bastante fuerte. La cocina no paró. La cocina dio la cena, dio el desayuno, dio la comida al día siguiente y no paramos cocina. La derrota, seguir, tomar decisiones sobre el aparejo que hay que dar o las velas que hay que meter, es una decisión que hay que intentar tomar con antelación, porque sobre todo cuando llega tiempo duro. ¿Te sientas? ¿Has tomado toda la medicación o qué?
Me he tomado todo lo que me has dicho. Me tomé el paracetamol a la cena y el ibuprofeno luego a las 2 de la mañana. ¿Antibiótico, no? El antibiótico las 4 veces, cada 6 horas. A la boca. Vale, vale. Muy bien. Si tienes fiebre, continuamos igual. Y luego bajas y te pincharé un poquito de vasos, para desinflamar un poco el tiempo. Llevamos todo lo que existe en el mercado, lo que es fármacos y equipos. El vademécum prácticamente entero, toda la farmacología de todo lo que hay. La única limitación es el espacio. Los crises normalmente se preparan para combatir. El Juan Sebastián Elcano, sin embargo, se prepara para formar a los futuros oficiales de la Armada. Pero también tiene un importante cometido como embajada flotante. En determinados países donde a lo mejor no puede venir ni siquiera un embajador a verte y asumes tú toda esa representación. Cabo primero, cabo sargento de la Guardia Militar, montará guardia en el cuerpo de guardia. Es decir, los tres que están de punto nocturno se reparten la noche en el cuerpo de guardia. Los relevos nocturnos se hacen, como hemos hecho en todas mis guardias, se hacen los relevos de centinela. ¿De acuerdo? No creo que haya que volver a explicarlos. El personal de la dotación habrá siempre de portar uniforme cuando se encuentre a bordo. Esto es importante, ¿de acuerdo?
uno de los centinelas del cuerpo de guardia, de los dos marineros que tienen, dará rondas cada 45 minutos por cubierta, pertrechado según indica en la instrucción de seguridad física, se coge un CEDME y se va a dar una rondita, comprobando las estachas de amarre y comprobando la banda exterior del muelle para que no haya ninguna embarcación. A las 7 la guardia se encontrará restituida al completo en perfecto estado de policía. A las 7, novedad a mi subalterno de que está su guardia restituido. No hace falta que formen, pero sí quiero la mía. ¿De acuerdo? Vayan a dársela a su jefe. El oficial ha dicho que cada uno tiene que estar en uno de estos puntos. Y que montan las... ¿Los dos sargentos de la guardia? Sí, también. Se lo he dicho antes al sargento Moledo. O sea, cada uno de entonces, está Moledo. Sí, Moledo Prima, Juan Alba... Pardo, digo que a las 23:45 quiero a toda la guardia de interior, ¿vale? A todos aquellos que no estén de punto en ese momento, los quiero cambiados de faena para sacar las basuras, ¿vale? Pues listo, nada más. Los de la militar, si le queréis echar una mano, venís. Si no, no. Están vosotros. Yo no os voy a abrir. Los de interior tenéis que venir en orden de oficial. Hay que tirar toda la basura que hay ahí. Que tendrías que venir tú, Herbás, Adri y Jonás. Cuanto antes empecemos y mejor lo hagamos, hay que dejarlas medio ordenadas, terminamos y nos vamos. Entonces no va a ser. Todos podemos, pues estamos así, seguir, sí, ir. Bien. Más o menos como él. Sim. Se bem que eles vão aguentar cá mais para, para cima. Nós vamos por baixo. Temos... Nosotros tenemos que revirarnos aquí y ya ir hacia donde está el Sagres. Gracias, Tribor. El Cano ha participado este año en la regata Tolsil Races. La regata Tolsil Races es una regata de grandes veleros que se celebra todos los años y que normalmente hace un recorrido por diferentes puertos del mundo. Cádiz competíamos directamente 12 barcos de diferentes nacionalidades y sabíamos que no íbamos a poder ganar la regata porque otros barcos son más ligeros, tienen más aparejo. Lo que decidimos fue hacer una salida espectacular y nos salió muy bien. Venga. El barco lo que procura es siempre navegar a vela y es lo que tenemos que buscar siempre. Es la formación del alumno la que nos exige que intentemos siempre navegar a vela. Digamos que las velas son la máquina del barco. Siempre que hay aire el barco va a vela. Tiene que ser una calma muy chicha para que el barco use la máquina. Tiene 20 velas y el conjunto de metros cuadrados de las 20 velas cuando van dadas son 3.412 metros cuadrados de superficie bélica que lleva el barco. Los nombres de las velas son tradicionales, tienen una antigüedad, tienen un sabor, diría yo. Eso del foque, el petit foque, las escandalosas, los juanetes, los cangrejos. A babor, trinquete del ancho. Braza, amarra, encaja. Al llegar aquí siempre impacta. Es algo que, aunque lo estés esperando, luego a la hora de la verdad nunca sabrás cómo va a ser. Pero bueno, el Cano es completamente distinto a cualquier otro barco. En cuanto llegas ya empiezas a aprender y está todo el rato aprendiendo. Una de las cosas principales que los alumnos aprenden a bordo es a convivir. La convivencia de 25 o 30 días navegando, si no lo haces, si no navegas, pues no la tienes. El
el cano es una primera experiencia para que la gente vea si tiene aguante, si tiene resistencia a la mar, si le gusta esto, si no. Y a partir de ahí, sin duda, es un referente muy fuerte para luego, posteriormente, decidir si quieres desenvolverte en la mar o no. Aumentando la distancia. Muy bien. Vamos en avante poca, ¿no? La mar es nuestro medio natural donde vivimos. Entonces, para mí es todo. Es mucho respeto y mucho cariño hacia ella. Y aparte de eso, el conocimiento a los demás en ese entorno donde estamos solos y el conocimiento a mí mismo. O sea, que hemos ido aumentando velocidad a medida que ha ido avanzando la madrugada, ¿no? Sí, ha ido. Miradme qué velocidad media hemos dado, de todas formas, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. De acuerdo, por ahora, como tienes la voz, lo principal, la seguridad en el tráfico. La proa, el tráfico, el aparejo y el viento. Y el otro, que no tiene la voz, compañero, ¿sí?, que se dedique a lo que es la crónica, al resto de asuntos del puente. Vamos a ver. Buque Escuela de la Armada Española, Juan Sebastián del Cano, a bordo de la mar, 24 de julio de 2012. La dotación del buque y nosotros mismos le saludamos en nombre del comandante y le rogamos que se pongan en contacto con nosotros o bien por vía email. Y así, por favor, comuníquenos la dirección donde encontró el mensaje. De parte de los guardiamarinas, Antonio Ruiz Gómez y Pedro López Montoya. Hombre, yo creo que estaba bien. Yo creo que así está bien. Una de las tradiciones del Cano es que uno de los guardiamarinas de la Guardia de Rota tire todos los días una botella con un mensaje dando nuestra posición y pidiendo que si alguien encuentra ese mensaje, que informe. Eso originariamente se hacía para estudiar las corrientes y quizá hoy en día, que ya existen medios mucho más avanzados que tirar una botella y que aparezca en una playa, pues se hace un poco por tradición. Verte haciendo lo que hacían en el siglo XIX, siglo XVIII, aunque sigamos siendo una armada que enfoque al siglo XXI, que no se pierdan las raíces. Caballero, ¿esta escolta la puede bajar ya de ahí? Y que los nombres que utilizamos a bordo se utilizaban ya en 1521, cuando dio la vuelta al mundo Juan Sebastián del Cano. El Cano me produce unos sentimientos de libertad. Ese espíritu de aventura, de estar solo en el océano, de navegar con el viento, con la mar, me produce eso, esa alegría del día a día. ¡Armas! Tú que dispones de Cielgar, haces la calma a la tempestad. Ten de nosotros, señor Piedad. Piedad, señor Piedad. Dotación, buenas noches. Durante el periodo de responsabilidad, los guardiamarinas se intentan que adquieran la posibilidad del mando para que luego, cuando salgan destinados al exterior, pues tengan cierto manejo y hayan sido supervisados y enseñados en la facultad de mandar. ¡Izquierda! ¡Ay! Cuando se van de aquí, en 4 meses que hacen de viaje, salen perfectamente capacitados, tanto para la realización de las maniobras como para dirigirlas. Ellos hay que tener en cuenta que van al puente y van a ordenar las maniobras, bajo la supervisión de los oficiales y el comandante. Aquí el crucero te permite practicar ambas vías, tanto ver cómo se manda desde arriba y sacar tu en claro cosas, y también empezar un poco a practicar y a socializarte con la gente que tienes por abajo, empezar a ver cómo funciona un equipo, cómo funciona la gente a la que luego vas a estar dando órdenes.
es aquí esta zona, al haber baja presión y confrontación entre estos dos vientos, lo que hace el viento es ascender, ¿no? Asciende, sí, va circulando. Por eso no tenemos viento en superficie. Ahí se puede ver en la... Sí. Claro, es por eso, ¿no? Sí. Vale. Tienes un boquete. Eso es. Luego aquí ya sí que se define un poquito más la componente de presión. Que aumenta todavía más. Al haber una baja aquí, el viento sopla hacia centro al menos, sí, ¿no? Por eso tenemos ese role de hacia allá un componente oeste. Vale. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. Vamos allá. Buenos días, soy Warren Segundo Hernández de la Fuente y voy a explicarles la previsión para 24, 48 y 72 horas. Bien, para el día de mañana vamos a tener una presión de 1012 milibares, un viento bonancible del sureste, estado de la mar marejadilla, mar de fondo inapreciable, visibilidad buena y respecto a otros meteoros, decir que estará parcialmente cubierto. Esta es la situación general que vamos a tener para el día de mañana. Como podemos observar, esa baja presión que vamos a tener durante el día de hoy va evolucionando hacia nuestra posición en el Golfo de Cádiz, lo que va a provocar unos vientos que se van a entablar con mayor estabilidad desde el suroeste. Bien, esta es la evolución a las 13.00 alfa y vemos cómo el viento al ir desarrollando esa alta presión desde la parte oeste del Atlántico nos abre un poco hacia componentes sur, una cuarta suroeste. Y por último, reseñar las fuentes meteorológicas en las que nos hemos apoyado para realizar esta previsión. Con el permiso, ya, mi comandante, si hay alguna pregunta sobre... El briefing es demasiado largo. Os habéis metido demasiada transparencia y demasiada explicación. Claro, se ve que ya estáis aprendiendo cosas de meteorología y lo queréis explicar todo. Pero se hace demasiado largo, ¿eh? Entonces, es como si fuese el tiempo de la televisión. O sea, cuando se da tanta explicación, al final se pierde la atención. Entonces, por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros para dentro de 48 horas, que es qué viento vamos a tener a la hora de entrada. Sí, el jueves 26 a las 13.00 locales, tenemos una cuarta suroeste entre 15 y 20 nudos. Vale, pues o sea que eso en realidad, pues ese dato nos ha dado, ¿vale? Que en realidad es lo que nos interesa a nosotros para dentro de 48 horas, ¿vale? Ya está, ya está. Continuamos. Pues, ¿qué distancia nos queda para el final de la...? Para el final quedan 10 millas. 10 millas. Sí. A las 10 de la mañana estamos ya... Habrá que tocar casi maniobra general. Bueno, yo lo que tenía pensado es hacer navegación costera por la zona de Playa Victoria, o sea, toda la parte esta de Cádiz, aunque quizá va a ser un poco pronto. ¿A qué hora, tú que eres de Cádiz, Felipe? Bueno, ¿a qué hora va la gente a la playa? Si hace buen día, a las 11, a las 12 ya empiezan ya. Bueno, pues como tenemos todo el día por delante, vamos a intentar... que se nos vea cerca, desde tierra, que se nos vea cerca, con todo el trapo posible y al rumbo que más convenga, teniendo en cuenta la dirección del viento. Bueno, pues esto está a punto de terminar, la parte operativa del viaje. La regata ha sido muy emocionante. Muy emocionante, de verdad. Y bueno, y aunque quedemos ahí un poco rezagados con respecto a los primeros puestos, pero nadie nos quita que salimos primero. La mejor salida y la mejor táctica. Aprovechamos toda la velocidad posible, cruzamos la línea de salida justo a la hora del pistoletazo, con lo cual no perdimos ni un minuto, ¿eh? Y sin exagerar, ni un minuto. Ahora, claro, si otros barcos son más rápidos, no se puede hacer nada. Pues muchas gracias. Yeah.
Bueno, pues los distintos sistemas de navegación ortodrómica que tenemos son estos. ¿Cuándo calcularíamos las constantes? Solo si navegásemos entre... realizando el método por puntos. Lo siguiente que haríamos sería el cálculo de la distancia. ¿Cómo hallaremos la distancia por los odrómica? Pues muy fácil, como ya sabemos, a través de estima, puesto que es una distancia que vamos a hacer por los odrómica rumbo directo. Entonces no habrá que hacer ningún cálculo. La verdad es que la cofa es el sitio más tranquilo del barco. Es un lugar que nosotros habitualmente siempre se sube, aunque no sea solo, con algún compañero, a lo mejor con el que mejor se lleva uno, a estar ahí arriba, ver las vistas y hablar tranquilamente. Para un guardia marina, el lugar más emblemático es la camareta de guardia marina. O sea, es donde se pasan las clases, los tiempos de tanto de trabajo como de descanso. Por favor. Lo que consumimos fueron 200 cums de combustible en 4 meses. En más de 12.000 millas fueron 200, simplemente 200 cums. Eso con una fragata lo gastas en una semana, en menos de una semana. Y 37% fue entre mixta y navegación a motor. El destino de cocina se dedica a hacer la comida para toda la dotación del buque. Pues la comida es para todos igual, desde marinería hasta el comandante. Lo que conocemos como el paseillo. Se trata de dar una vuelta a cubierta tocando un paso doble que se titula Paquito Chocolatero. Lo que sí que necesitamos, por favor, son dos voluntarios. ¿Estás? Sí, sí. Ok.
atrás. 19, 4, 22, 28, 20. La luna está bien, la luna se ve bien, ¿eh? Tomarla por el limbo inferior, dos cuartas. ¿Top? Top. 22, 58, 20. Listo la luna ya. Falta una estrella. Vámonos a la otra banda a ver la si hay alguna estrellita por aquí. Pega la altura que... Esa es. Uh-huh. Altura que saca es 56 grados, 59 minutos, 40 segundos. Y a la ONA a las 21:15:40. Es la máxima situación que tiene este barco. Ahí todo el personal de la dotación tiene un puesto, todos tienen que estar por si acaso. La maniobra general es una orden de parte de la máxima autoridad del barco, donde se le ordena al personal de cubierta el cometido de realizar las funciones de tanto dar vela, cargar velas, como viradas. Aquí todo el mundo participa en las maniobras, todo el mundo va arriba a los palos y acude a las velas. Mura y escota, una vez que tenga la braza en sitio, la podemos ajustar, ¿vale? Es importante para ver el derrame que le damos a la vela. Es muy impactante porque si vamos con todo el trapo dado, es mover todo o darlo todo lo más rápido posible, con lo cual lleva eso mucho estrés y que la gente sepa exactamente lo que tiene que hacer. Vamos a alargar la mura del foque y la ponemos por encima para que coja el derrame de velocho. Durante la maniobra general, el jefe de maniobra, el oficial de maniobra y el contramaestre de cargo supervisamos todo el desarrollo de la maniobra general en todo el barco. ¡Ahora! Cuando ya está todo preparado, por medio de unas pitadas, se comienza a izar o a cargar el aparejo. Entonces es una maniobra que va muy coordinada, desde la parte de popa que empieza hasta proa. Para mí es lo más bonito que hay. La primera maniobra general fue un desastre, a mi parecer. Sabíamos los puestos que teníamos que ocupar, pero veníamos desconociendo prácticamente todas las palabras y vamos un poco perdidos. Los guardiamarinas cuando embarcan lo pasan mal. Cuando llegan aquí se ven un poco desbordados porque es tal la cantidad de definiciones que hay que tardan unas semanas en adaptarse. ¡Saltas con la Yagura! Pues llegar aquí de novato, pisar la cubierta, gente para un lado cobrando destachas, de otro lado no sabía muy bien, aunque tenías un puesto asignado efectivamente, pero no sabía exactamente cuál era tu función ni qué es lo que tenías que hacer, con lo cual pues, te dedicabas ahí a cobrar y a tirar la destacha como un loco, pero... Espérate un momentito, que salte un poco de deslizar. ¡Arriba! Yo no diría que fue un desastre, fue más bien caótico. Llegamos allí, el sonido del chifle, palabras que no entendíamos, la gente íbamos a tirar de los cabos y las tachas sin saber muy bien qué hacíamos. ¡Chipi, listo! Siempre va a pasar algo diferente. ¡Listo! El viento va a entrar de una forma, vamos a dar una virada por adelante en vez de por redondo. Pueden pasar miles de cosas en una maniobra general.
¿vale? ¿Estamos? Vamos a desembragar. Limpio. Desembragado. Estamos desembragado, frenado, sobre boza, listo para fondear. Abre freno. Listo, freno. Freno. Muy bien. Puente de máquina transfoca. Puente cerrado. La máquina transfoca. Atrás media. Atrás media. Para. Cerrado para. A pesar de que es un barco de vela y que a todo el mundo le llama la atención la maniobra de velas, lo más importante es el servicio de máquinas. Sin máquinas no hay nada en el barco. ¿Atrás poca? ¿Atrás poca? ¿Cerrado atrás poca? ¡Para! ¿Cerrado para? El trabajo de máquinas es mucho menos vistoso de cara al exterior y a veces es duro en muchas ocasiones por las averías y por diversas pegas, y es un esfuerzo que muchas veces no se ve recompensado porque no es un trabajo tan vistoso como dar las velas. Puente de máquina, motor parado. Puente enterado. Motor en para. Tenemos un motor de propulsión, que es el que navegando a vela no llevamos puesto, pero luego tenemos tres generadores para producir corriente eléctrica que hacen falta pues, para todo, para la cocina, para la luz, para el aire acondicionado, para todo. Puente máquina. Aprende en el cano es la convivencia, porque hay poco espacio dentro para la vida y somos mucha dotación, 260. Entonces, claro, compartes las 24 horas del día con gente muy diversa. Yo me relaciono con todo el mundo del barco, sean maniobras, sean hosteleros. La verdad es que me llevo muy bien con todo el mundo y aquí se notan las buenas amistades. Después de tanto tiempo de convivencia, llegamos a conocernos y a apreciarnos unos a los otros con mucha profundidad. Lo que nos cansa a todo el mundo en el buque son los días intensivos antes de entrar en puerto. Que tenemos uno o dos días intensivos antes de entrar, que es limpieza a tope, apurando el tiempo y dejando el barco perfecto para entrar en puerto. Esperado, comenzamos a elevar. Caja cadena, Castillo, comenzamos a elevar. Cristóbal. Vámonos arriba. Thank you.
corta agua. Venga, vámonos. Pecho por. Derecho. Frena. Al punto de recogida del práctico 1,4 millas. Demora 2,04. Velocidad sobre fondo 5,4. Rumbo sobre fondo 1,92. Sonda 12,2 metros de aguas libres bajo quilla. Todo el mundo, arnés, arnés, saludo a vos, Malik, ponte por ahí bien. Venga, va, los de trinquete, vámonos ya al pie de la práctica. Saludos.
Es el contacto con la mar, con los barcos, lo que genera la vocación de marino. Honores, por favor, por favor. Saludar. Bonito ibas de vuelta encontrada con todo el trapo. Cambio. Aquí, Zagres, muchas gracias. Yo también quiero agradecer toda vuestra hospitalidad de la Armada Española, de la ciudad de Cádiz, tuya, de tu dotación, de tu familia. Muchas gracias por todo. El barco llega mucho menos tocado a puerto después de estos 4 meses de lo que yo me podía imaginar. Y va a estar casi listo para realizar un nuevo crucero de instrucción con una pequeñísima inversión en mantenimiento. El tiempo que va a durar el cano, nadie lo sabe. Se han hecho unas recientes obras de modernización, con lo cual, bueno, la idea es que dure por lo menos hasta los 100 años. Y ese yo creo que es el deseo de todos los que estamos montados en el cano y de todos los que han pasado por el cano. Creo que hemos contribuido en todos los aspectos de vuestra formación. Me conformo con que hayáis disfrutado la mitad de lo que he disfrutado yo teniéndoos a bordo. Y que el nombre de este barco vaya asociado a una bonita etapa de vuestra vida profesional. Nada más, muchas gracias. ¡Rompan filas! ¡Ah! ¡Viva la quinta, que se va! ¡Viva! ¡Que se va, que se va! ¡Viva! ¡Ha quedado bajado ahora! ¡Ahí viene! ¡La magia! ¡Estamos de vacaciones! Llevamos 2 meses. Sí, pero bueno, la carne. ¿Qué es aquí?